organizando esa esquinita como lectores que nos va a hacer, que donde nosotros nos vamos a sentar ahí y se va a saber, mira, está sentada ahí, no quiere ser molesta, está leyendo. Y las personas a nuestro alrededor se van a dar cuenta de que nosotros hemos preparado esa esquinita con nuestros lápices, con nuestro libro, forradito por nosotros, con nuestra tacita de té y todos los bellos elementos que hemos ido organizando en este bordado. Mientras hemos estado haciendo estos bordados, hemos visitado diferentes culturas y bordados de distintas culturas. Y hoy nos corresponde una cultura muy, muy antigua y que nos ha hecho grandes contribuciones, y nos referimos a la cultura japonesa. En este tiempo de fast fashion, nosotros sabemos que se está desperdiciando mucha tela y que la segunda fuente de contaminación son los textiles. Después del petróleo, inmediatamente son los textiles. Para limpiar una libra de algodón, se necesita casi la cantidad de agua que sería para alimentar una villa en un mes. Estos son datos que tenemos que pensar. Bueno, pues frente a esto hay dos estrategias japonesas que se van a unir en este taller que estamos haciendo hoy. Es, de un lado, la cultura del mutanai, y de otro lado, la cultura del boro. El mutanai es cuando nosotros miramos algo que se está desperdiciando y tiene valor, y se dice mutanai, como qué desperdicio. Pero es qué desperdicio con sufrimiento, porque es algo que se debió haber aprovechado. Así que no dice, mira ese desperdicio como folclórico, sino es qué desperdicio. Así se dice el mutanai. Y el mutanai también está vinculado con el hecho de que se cree que el objeto, cuando ha pasado mucho tiempo con uno, deja de ser un objeto indiferente y se vuelve parte de uno, e incluso se adquiere como si fuera un tipo de alma. Bueno, dicho eso, también, como toda cultura, la pobreza y la riqueza tienen que ver con la creación artística. Y así nace el boro. El boro nace en una de las islas de Japón al sur y nace entre los pescadores. Los pescadores, ya ustedes saben, en esas aguas se les hacía la ropa a trizas. Y venían, y como su ropa era hecha de cañamazo, no podían comprar una ropa nueva, porque lo que habían pescado eran 5 pececitos, no daba para tanto. Bueno, pues entonces se comenzaron a rasgar pedazos de otras ropas y a unirlos con esto. Y a darle unas puntadas bien simples, pero mientras en Occidente nosotros tratamos de tapar, que no se vea que es una añadidura y que se vea que es un trabajo como si nunca se hubiese roto, los japoneses decidieron ir por el otro lado, y ese es el lado que nosotros vamos a aprovechar. Decidieron, y aquí tienen un trocito de tela como el que vamos a hacer, decidieron, mira, se rompió y yo voy a exhibir que se rompió. Está fragmentado y la fragmentación es bella. Está roto y cuando uno se rompe es que uno nace más hermoso. Así que se va a aprovechar esa grieta, esa ruptura, ese desgarre, para desde el desgarre, desde la rotura, desde el fragmento, crear la belleza. Bueno, se van a unir distintos tipos de tela en aquel tiempo y todavía hoy. Y les voy a decir que una pieza de boro legítima está en los millones de dólares, miles de dólares, millones. Y todavía las piezas como la que nosotros vamos a hacer, que es una pieza hecha a mano, es una pieza considerada muy costosa. Nosotros la vamos a hacer con los mismos mecanismos que la hacían los japoneses. La base es cañamazo, o hemp, como también se llama en inglés, ¿verdad? Que fue una de las primeras fibras desde las cuales obtenemos tela. Y le estamos poniendo encima pedazos de ropa de seda que se ha ido rompiendo. Así que tenemos fragmentos que se están poniendo al azar, sin ningún patrón específico, porque acuérdense, esto se rompía aquí y tú ponías el parcho. Y mañana se te rompía acá y acá tú ponías otro parcho y terminaba con una ropa llena de belleza. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita hilo de algodón y se necesita una aguja. Puede ser, mira, si usted tiene una aguja normal, úsate una aguja normal. No vengas a sufrir por la aguja. No lo dejen de hacer porque no es la aguja. Y después, si acaso, yo hago alguno con una agujita normal también. Pero
La aguja que se usa para boro normalmente es esta. Si quieres entrar, normalmente es esta. Déjame ponerle un colorcito abajo para que se pueda ver bien esa agujita. Todo lo que tengo es blanco, qué vergüenza. Aquí está. Bueno, la ven bien, ¿verdad? Miren qué larguita es todavía. Yo tengo unas, mira, más largas todavía. Estas agujas, tú entras a la internet a comprarlas y te las van a querer vender cada aguja en $30, lo más feliz. Y te la van a mandar de Japón y tú tan contento. Pero si tú vas a las tiendas de Puerto Rico de tela y pides las agujas para hacer muñecos, son estas mismas agujas. Como en Puerto Rico está de moda hacer muñecas, las traen. Y ustedes saben cuánto cuestan, 5 por $1. Eso es el mejor precio. Una aguja que te puede, la misma aguja, el mismo material y todo, stainless steel y todo, que te va a costar en internet $12, de $12 a $30, las he visto en 30, la vas a comprar aquí en una mercería puertorriqueña, principalmente las traen las mercerías más pequeñas. Esta mía tan bellísima, yo me la compré en San Germán, que estábamos precisamente enseñando boro en colaboración con Casa Cruz de la Luna. Vamos entonces a colocar los pedacitos de tela de una manera arbitraria. Nosotros no vamos y fíjense ustedes, en un principio los artistas del boro guardaban los bordes, muy prontamente abandonaron esa práctica para exhibir los bordes. Así que nosotros vamos a colocarle simplemente un alfiler a cada uno. Y en esta ocasión está prohibido, pero terminantemente prohibido, que los cogen los maestros del boro y los corren por todo el universo si ustedes se atreven a poner esto en un bastidor. Esto tiene que quedar arrugadito, tiene que quedar salidito, tiene que quedar rudo, tiene que quedar hasta, para el gusto de muchos, feo, y esa es su belleza. Está, pero si a usted se le ocurre, ay no, que yo quiero que esto quede bien perfecto y que sea así, que no, no estás haciendo boro. El boro es la celebración de que te rompiste y de que te rompiste, y de ahí nace la belleza. Así que vamos a celebrar. Y créanme, yo que me he roto tanto, qué mucho me gusta hacer el boro este. No hay casi cosa en el planeta Tierra que yo me de otra manera que no sea hacer el boro. Y yo tengo mi agujita larga. Voy a hacer también uno con una agujita menos larga para que ustedes en su casita no sufran. Voy a empezar con una agujita menos larga. El hilo que vamos a utilizar es hilo mercerizado de la tía Lidia o de cualquier otra. Coates & Clark también lo hace. El más caro sigue siendo el DMC. Es un excelente hilo. Y son las primeras personas en el planeta que hicieron hilo mercerizado. Y además están vinculados con los movimientos bueno, ahora esto es una mala palabra, pero en el siglo XIX no lo era. Del anarquismo. Así que, y probablemente ellos ya ni se acuerdan. Ahora son una industria de textiles enorme. Entonces, fíjense ustedes, lo que yo hago es simplemente un puntito después del otro. Dejo un rabito. Tengo que dejar este rabito y no amarro. Acuérdense, eso de no amarrar es un fundamento en toda cultura. Porque hasta tiene un valor espiritual. Lo que se amarra en la tierra, etcétera. Pero los árabes, por ejemplo, no pueden hacer sus oraciones si el tejido tiene un nudo. Entonces, eso tiene razones de estructura misma del tejido y del bordado. Bueno, aquí cuando llego a este, lo que tengo que hacer es colocarlo un poquito por encima. Lo tengo que colocar un poquito por encima. Busco qué ladito me gusta más el revés que el derecho, y esto le va a pasar a ustedes muy a menudo. Me gusta mucho más el revés que el derecho. Así que, otra vez, esto es otro tipo de seda. Ustedes ven que este es un tipo de seda, esta es seda cruda, esto es chantún. Distintos tipos de seda los voy a estar usando. Todos vienen de ropa usada. Porque yo soy así como la mona que me he visto de seda y mono me quedo. Pues así soy.
Esto precisamente, mucha gente hace que la ropa, buscar pedacitos de ropa que tienen significados para ellos. En mi caso no, en mi caso es ropa que yo iba a cortar y que estaba envejecida. Ven ustedes, aquí hice una curvita para que ustedes vean, no tiene que quedar extraordinariamente derecho. En la época Edo, que es de las primeras épocas que se hace esto, no queda extraordinariamente derecho. Contemporáneamente, vamos a ver que una vez lo toma la cultura de los samuráis, que es una cultura ya de clase alta, exige que todas las puntadas sean derechas. En este caso, yo solamente quisiera, si es posible, que ustedes tomen ese pedacito de tela, corten sus fragmentos y se lo disfruten. No es nada más, es eso. Y entonces vamos a volver a hacer otra línea. Aquí yo tengo mi alfiletero con mi aguja larguísima, pero voy a seguir con esta solamente porque probablemente es la que ustedes consiguen. Voy a hacer una línea más solamente para que, es que a mí me fascina esto. Voy a hacer una línea más. Aquí, ¿ven ustedes? Ah, tengo como un error. Pues voy a buscar un pedacito. Tapo ese error. ¿Se fijan? Esto es un proceso en crecimiento y siempre disfrutando lo que ustedes están haciendo. El boro es un arte bellísimo. Contemporáneamente, desde finales del siglo XIX, se ha empezado a hacer en algunas regiones con el sashiko, que es otra tradición. Nosotros vamos a hacer línea y línea y línea y línea hasta que nos quede algo así. Miren ustedes, todo este fragmento, toda esta tela que hemos hecho, ¿verdad? Es lo mismo. Y por detrás, como ustedes ven, no lleva forro. Una cosa que a nosotros occidentales nos encanta hacer, forrar. No, esto no lleva forro. Ustedes lo van a ver, tiene arruguitas, es irregular. Pues así, con arruguitas e irregular, es que lo queremos. Está acolchonadito, es que lo queremos. Está arrugado, hay algunas que se sobresalen. Así es que lo queremos. Ese es el boro tradicional. Nosotros vamos a construir con este boro una pequeña carterita para ahí colocar los lápices, un lapicero para ahí colocar los lápices que vamos a utilizar en nuestra esquinita de lectura. Así que una vez tenemos esto, lo mantenemos abierto, cortamos nuestra cinta. Los soles, como sabemos, son originarios de la meseta española y probablemente están relacionados con ropa que se agujereaba y que se trataba de reestructurar. Ya, sin embargo, son parte de nuestro sentido del adorno, etc. Vamos a trabajar hoy con una pequeña bolsita para colocar uno de nuestros objetos más estimados en estos meses, que es nuestra solución matagérmenes para las manos cuando salimos. Quisiéramos no tener que salir, ¿verdad?, para no exponernos, pero todos alguna vez tenemos que salir y exponernos. Y vamos a crear esta bonita bolsa con la puntada es una puntada cadeneta. La primera cosa que vamos a hacer es cortar un pedazo de tela. En este caso, yo favorezco el cañamazo, pero la que usted tenga en su casa funciona muy bellamente. Vamos a medir. Y vamos a hacerle un ruedito hacia adentro en cada uno de los bordes. Y tomamos ese ruedito y en lugar de hacerlo que no se note, justamente vamos a utilizar nuestra puntada cadeneta para realzar esa unión. Fíjense ustedes que normalmente nosotros tratamos de que no se vean las uniones, que no se vea lo que estamos haciendo. En este caso, lo que vamos a hacer precisamente, y de una vez aprovechamos para repasarlo, se da la vuelta con la aguja, se va al punto anterior
y salimos. Mírenlo bien en la aguja. Así es, el hilo alrededor de la agujita. Vamos a continuar hasta terminar nuestro borde. Vamos a diseñar ahora nuestro pequeño sol. Para el diseño de nuestro sol, voy a colocar el objetivo a un ladito para que lo necesitamos. Y yo me entretuvo, siempre que no tengo deseos de hacer nada y estoy viendo la televisión o algo así, lo que invierto ese tiempo, que sería como tiempo muerto, en llenar agujas de distintos colores según tenga yo en mi fantasía esa noche. Bueno, voy a cortar mi pedacito siguiendo mi telita, que son 3 pulgadas por 4. Dos pedazos de esto. Y ahora que ya tengo mi margen y sabiendo que voy a hacer uno de estos mismos márgenes al lado de acá, voy a empezar a dibujar mi sol. Fíjense ustedes, yo me encantaría en este diseño hacer un sol en forma de rombo. Y para eso, lo que voy a hacer es que voy a cruzar una X, y una vez cruzo una X, uno los bordes. Usted puede hacer su rombo de su manera. Quizás hasta piense que la mía es la más difícil. Pero yo me he acostumbrado a hacerlo así. Estos bolígrafos tienen una gran ventaja, y la gran ventaja de estos bolígrafos es que una vez yo termino de hacer mi diseño y termino de dibujar, no me tengo que preocupar mucho porque borran de dos maneras. Si lo lavo, se borra, y si lo plancho, también se borra. Así que si los pueden conseguir, no duden, porque son una buena inversión para los bordados, para las personas que bordamos. Aquí estoy trabajando en mi X, ¿verdad? Y voy a crear mi rombo. Como yo voy a hacer aquí, tengo planificado hacer aquí unos pequeños soles. Solamente voy a hacer la X, de que van a ir unos pequeños soles. Yo voy a trabajar este rombo de esta manera, diagonal. Así que voy a unir los pedazos de la X. Y ya que prácticamente tengo no solamente mis rombos, sino que tengo mi patrón. Fíjense ustedes, me sobra un poquito de X. No pierdo el sueño por ello. ¿Por qué? Porque voy a... yo tiendo a no usar la regla aunque la tenga cerca en la mano, dejándome ir por el hilo. Y fíjense ustedes, es un sol muy pequeñito. ¿Por qué? Porque mi botellita es muy pequeñina. Así que también mi sol va a ser pequeñito. ¿Qué yo voy a hacer? Pues yo voy a marcar, como de costumbre, dónde van a ir las puntadas. En este caso no voy a usar alfileres, sino que voy a usar puntadas. Una vez tengo en un lado y tengo en la parte de abajo, no tengo que hacer muchas más. Noten que yo, aunque uní aquí, no uní aquí abajo, porque yo voy a trabajar este pequeño proyecto sobre mi propia mano. Como mi mano va a ser mi soporte. Y esto lo he hecho muy a propósito. Por supuesto, yo tengo pequeños soportes cuadrados por aquí por la casa. Pero decidí qué tal la persona que nos está mirando, que no puede salir en la pandemia a comprarse nada. Y que mira, tiene su pedacito de tela. Si usted no encuentra un pedacito de tela, un pedacito de manga de camisa vieja. ¿Qué tal? Si usted no tiene una camisa vieja, no vive en Puerto Rico porque todos tenemos una, pero si usted no tiene una camisita vieja, tampoco se preocupe mucho. Busque un pedazo de pantalón, etc. Bueno, y lo único que yo voy a hacer aquí es un pequeño hilván. Y yo lo quiero hacer con un hilo llamativo porque en esta ocasión yo quiero que todo se vea. Y yo voy a hacer ese pequeño hilván alrededor de mi cuadrado. En esos hilitos que están sobresaliendo es que yo voy a colocar mis hilos para mi sol. Como vemos, es un sol pequeño, es un sol no complicado.
es un sol, pues como el sol nos alumbra y no nos va a dar, no nos da trabajo, ¿verdad? Pocas veces pensamos en el sol nosotros, porque hay culturas que todavía hoy dicen que el sol hay que adorarlo. Y no andarán tan desubicados, porque la verdad es que es un astro maravilloso. Y fíjense ustedes que a la gente que le gustan los planetas, si no hubiera sol, no hubiese Plutón, no hubiese ningún otro de los planetas, porque es el centro gravitacional de todos los planetas. Fíjense ustedes lo rapidito que hemos hecho esto, un proyectito pequeño, un proyectito simple, pero que cuando vayamos con nuestro bolsito por ahí, todo el mundo, ¡ay, qué preciosidad! Y usted va a poder decir con mucho orgullo, lo hice yo. Bueno, ahora que hemos terminado, a mí me ha dado con que yo quiero hacer esto coloris, con muchos colores. Así que voy a cortar esta hebra. No la voy todavía a rematar, la remato todas juntas al final. Voy a cortar esta hebra. Y ahora, en un color totalmente estridente, voy a colocar los rayitos de mi sol. Voy a salir desde el medio. ¿Y saben qué? Voy a hacer algo que está prohibido para nosotros, que es un rematito en el medio. Voy a hacer mi pequeño remate en el medio. Y ustedes saben que siempre trabajamos como que la parte de atrás es la parte de al frente. Y ahora, si voy aquí, tengo que ir al extremo opuesto, ¿verdad? Eso ya más o menos lo estamos entendiendo. Si voy aquí, cruzo, porque esto es en forma de 8, cruzo y voy a mi lado opuesto. Voy de abajo hacia arriba. Voy de abajo hacia arriba. Me disculpan que estos alfileres que puse ahí para mostrarles el ruedito me están afectando un poco. Vuelvo, cruzo, cruzo y vuelvo hasta acá. Noten ustedes que esa es la base. Cruzo y según voy cruzando, voy hacia el lado opuesto. Los espero cuando ya he terminado todo el lado opuesto. Ya hemos ido cruzando en lados opuestos nuestros alfileres. Vamos ahora a trabajar el entramado. Y nos vamos. Uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, tomando parejitas de dos. Asegúrense de tomar parejitas de dos. Ya ustedes van, ya empieza a verse, se me fue un hilito aquí que no va. Mira, ningún problema, lo saco. Le doy la vuelta para poderlo trabajar con mayor comodidad. Fíjense ustedes, mi mano en esta ocasión es el soporte. Terminé abajo, voy para arriba, abajo, arriba. Cuando ya llegué aquí, que es donde empecé, tengo que repetir dos. Este está abajo, este también está abajo, subo este, voy arriba y empiezo con los que están abajo, arriba, con los que están arriba, abajo. En esta ocasión, como es un espacio tan pequeñito, yo garantizo a ustedes que se ve mucho mejor si ustedes no trabajan mucho más, sino que dejan su rombo, su rectángulo, su cuadradito, tienen que mover su trabajo, hecho de esta manera. Mueven su trabajo y, como ustedes ven, queda un centro muy bonito. Y ahora vamos a tomar para las próximas dos vueltas, dos abajo, dos arriba. Dos abajo, dos arriba.
para darle un poquito de variedad a este trabajito. Y ya ustedes ven, miren qué bonito se ve. Y estaba, cuando se me pierde, miro el último. Ah, dos arriba, pues voy para dos abajo. Dos abajo, dos arriba. Dos abajo, dos arriba. Otra vez, este va a ser un trabajo simple, muy facilito de que usted se que lo haga. Yo voy a tomar con mis manos otra vez y voy a alarlo un poco porque quiero hacerle una vueltita más con esta estrategia de 2 y 2, 2 y 2. Tomo estos 2, 2 y 2, que ahora son 4. Bueno, 2 y 2 siempre han sido 4, mi gente. Aquí estamos y estamos ya a punto de rematar este puntito. Piensen ustedes que la estrategia de diseño es un espacio, va a ser uno muy pequeñito. Ah, pues voy a tomar un color que resalte. Voy a tomar un color que contraste bien con el que había tomado antes. Y así, y además yo siento que hasta tiene un aire para los que nos gustan los trabajos internacionales. Yo creo que ustedes pueden percibir que tiene su aire mexicano, ¿verdad? Que es muy lindo eso, por los colores, por el tipo de hilo usado. Uno puede ir justamente al revés. Uno, como es tan pequeñito, una posibilidad que ustedes también tienen es, por supuesto, hacerlo con hilo bien pequeño y del mismo color, y entonces pues ya estamos hablando de otro tipo de trabajo, ¿verdad? Un trabajo que podríamos llamar un trabajo súper delicado. Yo aquí, como pienso, y la pandemia nos ha dejado tanto de tristeza, de encerramiento, pues vamos a hacer soles que son alegría y vamos a llenarlos de colores. Bueno, aquí yo tengo la opción de seguir utilizando el rosa fucsia, y como es un espacio pequeño, casi estoy tentado hacia ir ahí. Vamos a seguir usando ese color rosado. Ustedes ven, yo enhebré la aguja con el hilo doble con la esperanza de no tener que seguir enhebrando agujas. Y lo hice muy bien. Bueno, aquí vuelvo. Esto lo podría yo repetir alrededor de todo. Se ve muy bien. Pero yo lo que quiero es hacerme una para mi cartera, porque me gusta que las cosas dentro de mi bolso se vean bonitas, porque le voy a poner aquí un enganchito para que engancharlo de la el mango de la cartera. Y así estoy empezando un sol nuevo y estoy dándole un rematito siempre por afuera, nunca por detrás. Mi rematito siempre por delante. Y así evito que sea algo medio feito. Y voy, salgo del medio y miren ustedes, le doy un pellizquito a esa tela, un pellizquito. ¿Y qué hago? Voy, ahorita la tengo un poquito larga, hago un 8 y voy hacia el lado de atrás. Le doy un pellizquito a esa tela. ¿Y saben qué? Vuelvo hacia el centro. Y desde el centro, como es un espacio bien pequeño, yo quiero ir organizando ese centro. Voy aquí. Mido que sea más o menos igual al de abajo. Pero recuerden ustedes, esto tiene como se llama el efecto cheerleader. Uno al lado de otro, comienzan a desaparecer los errores. Eso se llama el efecto cheerleader, porque uno nos dice, mira que ya no alzó. Bueno, lo puede decir, menos porque somos muchos criticones, pero normalmente uno ve la línea y no ve el error. Eso, por eso es que se ha llamado contemporáneamente y un poco en broma el efecto cheerleader. Vamos ahora al centro. Vuelvo yo y voy a, siendo un espacio pequeño, me gusta trabajarlo así, que ya el centro ya empieza a estar pulido. Y vuelvo acá, voy a pasar la agujita por el medio de mi nudito.
Y así, cuando vengo hasta acá, ya lo que tengo que hacer es una vueltita y como quien dice, he terminado. Traten de no hacer eso que yo acabo de hacer, que es ponerme la aguja en medio de mi piel. Lo voy a asegurar, no se sintió de lo mejor. Y ahora, he visto que se puede dejar así, muy mono, pero nosotros somos arañitas y las arañitas les gusta hacer sus telas de araña. Así que lo vamos a pasar, uno sí, uno no. Ya conocen el drill, como se dice en inglés. Ya conocen la estrategia y la circunstancia. La estrategia de chochueca, como se dice en Santo Domingo. Y ahora vamos a seguir con nuestro solecito pequeñín. Este es como Venus. No es exactamente un sol, pero ustedes saben que al lado de en las tardes uno mira el cielo. Y ya por la tarde ve como un pequeño solecito ahí, que es Venus. Así que estamos haciendo nuestros soles en la alegría de nuestro eterno verano aquí en Puerto Rico. Y vamos a repetir este sol en el otro lado. Cuando tengamos nuestro minúsculo sol en el otro lado, volvemos con ustedes. Ya tenemos un solecito cuadrado, ya tenemos dos luceritos en la esquina, tenemos una línea verde que nos sirva un poco de horizonte. Y ahora vamos finalmente a unir las partes de atrás con la parte de al frente. Lo que vamos a hacer es mantener este punto de arriba, que es el punto cadeneta. Este hilito es irregular y tiene un nudito por algún sitio que no es, se los voy a mostrar. Este es un hilo irregular y tiene ese nudito. Pues me va a dar un poquito más de brega, pero yo voy a tratar de cuando llegue ese nudito se vea desde el frente porque me parece tan precioso. A mí esa irregularidad del hilo me encanta. ¿Verdad? Y aquí ves, este tenía una irregularidad. Bueno, pues mira, como dicen las bordadoras, cuando lo repites deja de ser un error y se convierte en un patrón, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo. Gracias a que el hilo es irregular, estamos construyendo una forma de patrón. Noten ahora que, aunque este yo lo hice los dos lados unidos, yo necesito dejar ese famoso huequito por el cual voy a dejar la botellita, la tapita de la botellita, pero yo no quiero estar sacando esto. Yo lo que quiero es ponerlo hasta un cordón, amarrarlo de mi cartera y cuando lo necesite abrirlo, limpiarme las manitas, ya le saqué demasiado, me disculpan para la demostración, limpiarme las manitas y ya, ¿verdad? Que es ahora, siempre ha sido fundamental, pero de momento el mundo lo descubrió. Bueno, hay que lavarse las manos, mi gente. Y nosotros pues lo vamos a hacer con estilo. Con estas bolsitas que son tan monas. Y ahora volvemos a buscarlo. Pero fíjense ustedes, tengo mi dedito en el medio del agujero. Sigo mi puntada cadeneta. Y otra vez me cuido mucho de que esa aguja no llegue hasta mi carnecita. Peleo un poquito en mi caso con los nudos del hilo este natural, que el hilo natural generalmente, el hilo hilado a mano, generalmente tiene sus irregularidades. A mí me gustan las irregularidades de mi hilo. Y lo llevo así, poquito a poquito, puntada a pespuntada, pespunte a pespunte, con P, pespunte a pespunte, hasta el otro lado. Los espero en el otro lado. Bueno, estamos finalizando nuestro puntadita. Este me quedó un poquito más grande, así que viré esta aguja. Escogí mal la aguja en esta ocasión porque es muy grandota para mi proyecto. Pero como yo les digo, yo lleno estas agujas con mucha antelación porque
cuando no me siento muy inspirada en mis temas de bordado, cuando no me siento muy inspirada, lo que hago es hilvanar agujas, llenar agujas de hilo. Y así voy a terminar mi proyecto, que yo creo que es un proyecto pequeño, un proyecto que podemos hacer un sábado en la tarde y que nos va a durar por mucho tiempo, un proyecto del cual nos vamos a sentir orgullosas, porque la vida nos ha llenado con esta pandemia tan dura, eso es cierto, pues vamos a llenarla de nuestra belleza interior, de nuestra hermosura, de la posibilidad de ver el mundo desde la alegría. Y qué mejor que con estos colores tan alegres. ¿Cómo terminamos esta bolsita? Ya tiene el agujerito por donde va la botellita. Y ahora lo único que nos falta es poner un cordón. Ponemos un cordón desde aquí y en puntadas desde aquí. Y en puntadas bastante lejanas una de la otra. Yo voy a mantener mi uso de este cordoncito, pero ustedes pueden aquí otra vez usar su imaginación, ir a un cordón mercerizado, etcétera. Y van a poner uno por un lado, el otro por el otro lado. Y con esto nos aseguramos de que nuestra bolsa va a cerrar. ¿Ven? Es un proyecto pequeño con la belleza de los soles típicos de nuestro país y que va, esto lo podemos amarrar de nuestra propia carterita, de nuestro propio bolso. Si lo ponemos más grueso, mejor. Lo podemos agarrar de nuestro propio bolso y miren ustedes. Volviendo a nuestro grupo de soles, vamos a trabajar con un sol en espiral y en este caso lo tengo aplicado a un bolsito para mis espejuelos de leer. Aquí están mis espejuelitos de leer, ya los ven ustedes, muy monos, pero de esos que venden por ahí en cualquier farmacia cerca de usted. Un bolso en el cual exhibo un sol. Yo hasta pensé ponerle más adornos, pero luego pensé, el sol está, a mí me encanta este sol porque se ve tan delicado, no voy a añadirle más cositas. Así que, ¿qué necesito? Pues necesitaré un pedazo rectangular de tela para hacer un bolso. Vimos cómo se hace el bolso en el video del bolsito para el líquido de las manos, se repite lo mismo, un rectángulo, usted lo cose en los bordes, puede hacerle una puntada decorativa como hicimos allá o simplemente doblarlos como hice yo aquí, doblarlos y coserlos en puntada regular a mano. Esto, si usted tiene una máquina de coser, pues lo hace en su máquina de coser. Yo normalmente, como a mí me encanta trabajar haciendo alguna otra cosa en la casa o sentándome y conversando, pues tomo estas piezas pequeñas, estoy esperando en el médico y hago unas cuantas bolsitas y ya las tengo hechas para lo que se me ocurra hacer. Bueno, así que lo que necesita es un pedacito. Yo en este caso lo hice de tela negra. Ustedes lo pueden hacer de tela que ustedes quieran. Y yo les prometí usar distintos soportes para ver el funcionamiento de cómo son los distintos soportes, porque no todos tenemos el famoso almohadoncito, que no es muy difícil de hacer, pero no todos tenemos el famoso almohadoncito de los soles de naranjito. Y en mi caso yo he recurrido a usar todo lo que tengo cerca. ¿Lo puedo usar? Pues lo puedo usar. Bueno, aquí voy a trabajar con un marco cuadrado, pero voy a hacer un espacio circular y me va a funcionar muy lindo porque como mi bolsito va a ser rectangular, voy a llenar con estos hilos los rectangular, pero voy a mantener la circularidad. Puedo hacer el sol cuadrado, por supuesto, pero, y muy lindo, sin ningún pero, muy lindo, es que en este patrón yo he decidido hacer el marco cuadrado con el círculo.
Y ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así sucesivamente hasta volver al centro. A mí me gusta, a muchas personas les gusta empezar aquí. A mí siempre, por costumbre antigua, me gusta poner un alfiler en el medio y comenzar con ese alfiler en el medio. Voy a comenzar a hacer mi rectángulo. Voy a usar uno de los hilos que ya yo tengo usados y lo voy a hacer en un color altamente contrastante para que repasemos esto. Yo voy a estarme segura de que arriba tengo la misma cantidad de alfileres que abajo, 1, 2, 3, y que están más o menos colocados, porque esto yo lo coloqué así medio ojito, y que estén colocados en espacios parecidos. Así que saque su reglita, la pone cerquita. Vamos entonces a asegurarnos de que tenemos el número de alfileres correcto. Y es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues ya que están los mismos números de alfileres, vamos a asegurarnos que estén localizados en el mismo lugar. Y esto es 1. Este está muy lejitos. Voy a añadir uno más y me disculpan. 1, pero ustedes, yo lo que quiero que sepan, porque a veces uno entra en estos esquemas y uno se siente tan estresado de que tiene que hacerlo así. Miren, ya la vida nos estresa bastante. ¿Ustedes no creen? Vamos a ser felices, mi gente. Y no importa cuál sea su problemita, disfrute este momentito de soles. Vamos allá. Voy a hacer el prohibido nudo. Doy una vueltita, ya lo vieron esa vueltita, qué linda está. Y voy a trabajar desde el centro hacia abajo. Doy la vueltita acá, más o menos está localizado. Vuelvo acá, camino hasta acá. Ustedes conocen el procedimiento, así que nos vemos cuando terminemos este anclaje. Aquí estamos ya en la labor. Le he pasado a todos los puntos y ya ustedes ven. Yo les voy a decir la verdad. Cuando yo me encuentro en este punto, yo siempre pienso que ya es tan bellísimo que lo podría dejar así. No es sino que en realidad es bellísimo y ya se podría dejar así. Y tiene razón. En algunos casos, ¿por qué no? ¿Por qué no exhibir la base del entramado? Sin embargo, nosotros quisiéramos trabajar en esta ocasión en una forma de espiral. Vamos a empezar, para tener un comienzo un poco diferente, vamos a empezar a trabajar con ir a nuestro centro, que ya ustedes saben que es una de nuestras obligaciones de cómo trabajamos. Vamos a trabajar con nuestro centro. Vamos a asegurarnos que este hilo esté más organizadito de lo que se los estoy mostrando. Perdónenme, ahora que está organizadito ese hilo, vamos a trabajarlo. Y vamos a trabajar cada 3. 3 arriba, 2 abajo. Vamos a hacer ya empezar a que ya ese centro se vea diferente. 2 abajo, 3 arriba, 2 abajo, 3 arriba. Ya eso nos va a empezar, como es en un número impar. Hasta la fecha ustedes habían visto que estábamos generalmente 2, 2, 3, 3, 1, 1. Pero ahora estamos trabajando en un número impar. Y créanme, eso es una gran diferencia. Cositas así pequeñas hacen diferencia. 3 arriba, 2 abajo. Siempre trabajando con la cabecita de esa aguja para asegurarnos que no nos vamos a hincar. Aun cuando estemos usando 3 arriba, 2 abajo, 3 arriba, 2 abajo. Fíjense ustedes que, ¿verdad?, uno las puede hacer con toda esa distancia después que no se equivoque. Y si se equivoca, perfecto, es ala. Así que tampoco hay que sufrir mucho. ¿Lo ven qué bonito? Estamos aquí,
tres arriba. Estos son dos abajo, tres arriba, dos abajo. Ups, se me fue un hilito de otro proyecto por ahí. Y ven, como va quedando en el centro, todavía no lo pueden disfrutar totalmente, pero ya mismito lo van a poder disfrutar y van a decir, wow, esto lo hice yo. Uno siempre siente ese orgullo de haberlo hecho. Tres arriba, dos abajo. Al ser un número impar, como el 5, no tenemos que repetir esa última vuelta que habíamos que repetir en el otro lado. Ustedes ven, no sé si lo van sintiendo, ese centro. Vamos a mirar ese centro para que ustedes vean cómo se va viendo ya diferente a los demás centros que ustedes han trabajado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo trabajamos con un espiral? Eso es una bella pregunta. Voy a cambiar el color de hilo para que ustedes puedan apreciar más ese trabajo. Como voy a cambiar, voy a aprovechar para que ustedes aprendan cómo es que les digo que si siguen tres abajo, dos arriba por todo el sol, va a quedar también una forma de espiral, pero un espiral bien compacto. ¿Está bien? Así que eso es una alternativa. Ustedes dicen, no, mira, yo no voy a ir para eso otro. Me voy a quedar tres arriba, dos abajo, tres arriba, dos abajo. Perfecto. No hay nadie que se lo prohíba. Usted es su diseñador. Vamos a empezar con otro color que resalte. Yo creo que el amarillo es una buena opción. Aquí está, ¿ven? Resalta bastante. Y así ustedes desde sus casitas, en su pandemia, encerraditos y encerraditas, están produciendo su sol. Imagínate qué cosa más bella. La iluminación, todos los planetas existen y dan la vuelta porque el sol está ahí, ¿verdad? Ese fue el Big Bang, esa roca luminosa se coloca en el medio y todas las demás rocas que se llaman los planetas le dan la vuelta, incluyendo la luna y los demás pequeños asteroides que son bandas de cientos de asteroides. Bueno, lo que yo voy a hacer es empezar aquí y voy a hacer mi trama surcida como ya ustedes la conocen, pero solamente voy a ir a 3. Y viro. Hay varias maneras que uno puede trabajar este espiral. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión un espiral muy simple, pero no por eso menos bonito. Esto es bien importante. A veces la gente dice, ay, es tan simple, como si no fuera precioso. No. Y también estoy usando un poquito de hilo, un poquito más grueso de lo que yo usaría regularmente en mis trabajos, con la finalidad de que ustedes vean bien esos tonos. Ahora que tenemos ese ahí, vamos a seguir para los próximos 3 y no vamos a ir a la base. Vamos a ir justamente donde terminó ese hilo. Ahí que está arribita, voy a tomar 1, 2 y 3. 1, 1, 2 y 3. ¿Ven ustedes que por eso es que esto se ha considerado como un tipo de yoga o algo así? Porque es una acción bien repetitiva. De allí para acá son 3. De aquí para allá son 3. Y yo estoy haciendo, por aquello de que estoy 3, 3, 3, pues haciendo unidades de 3. 3 vueltitas. Me aseguro, sin embargo, de que esta queda más profunda. Y esto es algo que tengo que trabajar con mi aguja. Y esta queda más arriba. ¿Ven? Esta queda más profunda. Todavía es una diferencia pequeñina en donde estamos trabajando, pero es importante. Vamos a dar una más para acá, solamente con el propósito de la demostración. Volvemos hacia allá y ahora, de donde yo salgo esta,
justamente desde donde yo salgo esta, voy a trabajarla. ¿Ve? Bueno, lo voy a dejar así, que ya estoy bien acomodada. 1, 2 y 3. Cojo este desde abajo, arriba, arriba. Y fíjense ustedes, otra vez, me preocupo mucho con la agujita de que vaya quedando hacia arriba. Así que este va bien pegado al centro, un poquito despegado del centro y el próximo más despegado del centro. Voy a hacerles una más con el propósito de la demostración. Ya tenemos los tres que van para allá. Ahora vamos a estos. Si le quedan así pegaditos, usted mismo se asegura de despegarlo. Y vamos a estos. 1, 2 y 3. Y otra. ¿Ya ven cómo va quedando la espiral? Puede ir hacia atrás, corregir, asegurarse de que está quedando su espiral y vuelve. En el que yo les mostré, yo solamente usé un color dentro de la espiral. Sin embargo, yo tiendo mucho a, una vez llego aquí, empezar con otro color aquí adentro. Ya eso es un poquitito más avanzado. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos al próximo. Y ya ven ustedes, este está bastante separado. Este está unido, medio separado, más separado. Y este ya va por acá. Y así, hasta que llegue hacia afuera. De tal manera, les voy a recordar el que vimos inicialmente, que empieza aquí en el centro y ustedes se fijan, va hacia alrededor. Y esta es nuestra bolsita, nuestra, ¿cómo lo haríamos? Y hay una tercera, y tengo un tercer sol, que es esa misma estrategia, pero si ustedes la ven, desde con varios colores que van comenzando usando la misma estrategia, uno después del otro. Este es un poquitito más avanzado, pero igualmente interesante para ustedes que están comenzando. Aquí ya yo hice un, ¿verdad? Se nota que este es un poquito más complicado, pero no se desanimen, hagan el suyo tal y como lo hemos estado haciendo aquí. Complétenlo más lejos, hasta que llegan justo a donde, tienen que llegar justo a donde comenzó, porque para que se vea la distancia entre ambos.